This message, Demonology, Physical Realm, by Brother William Marion Branham, was delivered Monday evening, June 6, 1953, at the Roberts Park Amphitheater in Connersville, Indiana, USA. El mensaje Demonología Reino Físico fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día lunes en la tarde 6 de junio de 1953, en el anfiteatro Roberts Park de Connersville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. This is the first time I've ever did it in any of my meetings since I've been on the field. This is a new time. Ahora yo, esta es la primera vez que lo hago en alguna de mis reuniones desde que estoy en el campo misionero. Este es un tiempo nuevo. Brother Baxter is gone and Brother Bosworth in India or in Africa. Brother Baxter, I don't know where he's at. He's gone somewhere and the rest of them's out and gone. El hermano Baxter se ha ido y el hermano Bosworth está en la India o África. Y el hermano Baxter, no sé dónde está, se ha ido para alguna parte. Y los demás no se encuentran y se han ido. And Billy and I are here alone. So we're just having a great time, this rice, laying and eating. Y Billy y yo estamos aquí solos. Así que estamos pasándola muy bien. Solo nos levantamos, matamos y comemos. So we kind of feel like it maybe... We can, with the help of the Lord, we could carry the meeting right on to yourself. Así que nos sentimos como que tal vez podemos, con la ayuda del Señor, llevar a cabo la reunión nosotros mismos. That's the reason I'm glad to see go over a little bit. For that one reason, I believe the Lord will help us do it. Por eso me gusta un poco ver que resulte bien. Solo por esa razón. Yo creo que el Señor nos ayudará a hacerlo. Now, you know, I love my management. I have some lovely brethren, Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, all's got five of them, Baron Bonnenberg. Ahora, ¿saben? Ahí, yo amo mi administración. Tengo unos hermanos encantadores, Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, todos. Tengo cinco de ellos, Barón von Blumberg. They're just very fine men. But there's just something about when you get a group of men together, one has one thing, one has another. Sometimes that's contrary to what I think myself. Simplemente, son hombres muy finos. Pero hay algo que ocurre cuando se reúne un grupo de hombres. Uno tiene una cosa, uno tiene otra. A veces, eso es contrario a lo que yo mismo pienso. So, I feel like I'm just free now. We can just have a big time. Just roll up our sleeves and just dive in and eat. Por eso, yo siento como que ahora soy libre. Podemos pasarla bien, sencillamente remangarnos las mangas y entrar directamente a comer. I think about rolling up your sleeves and having a big time. My first Bible was nature. I learned God through nature. Pienso en uno remangarse las mangas y pasar un buen tiempo. Mi primera Biblia fue la naturaleza. Yo conocí a Dios a través de la naturaleza. And I love to fish. I love to fish. You like to fish, sonny boy? If you like to fish and love your mother, you're going to make a good boy. Y me gusta pescar. Cómo me encanta pescar. ¿Y te gusta pescar, hijito? Si te gusta pescar y amas a tu madre, serás un buen muchacho. And even my conversion didn't take it all out of me. Y ni aún mi conversión me lo sacó todo. So one day I was up in the mountains of fishing away. I said for the benefit of this little boy. Así que un día estaba arriba en las montañas pescando. Ahora esto solo es para el beneficio de este muchachito. And I was fishing up there in the mountains and for the other little kiddies, of course, sitting around. Y yo estaba pescando allá en las montañas y para los otros pequeños, desde luego, sentados alrededor. And I was fishing trout. And oh, it's wonderful in the springtime. I go along there cutting. Y pescaba trucha. Y oh, es maravilloso. En la primavera, voy avanzando así. Y había una trucha en el siguiente estanque. Ustedes saben, así. Y solo glorificaba al Señor y pasándolo muy bien, gritando. De vez en cuando arrojaba mi línea. I believe in shouting. Amen, I sure do. Because I know something gets a hold of me. It just does something to me. Yo creo en gritar, amén. Seguro que sí. Pues sé que algo se apodera de mí. Y simplemente me hace algo.
So I've been gone quite a little bit that morning, and when I come back, the strangest thing, there's a lot of bear in the country up there in New Hampshire. Así que llevaba un buen rato ausente esa mañana, y cuando regresé, la cosa más extraña. Hay mucho oso por allá arriba en esa región, en New Hampshire. I had a little camp up there where a fish at. I had a little old tent setting up, a little old pup tent I've been living in. Yo tengo un pequeño campamento por allá donde pesco. Tenía armada una pequeña carpa vieja, una carpita pequeña en la que estaba viviendo. And a black bear is the most mischievous thing there is. So an old mother bear and a couple little cubbies that got in there and had they made havoc of my tent. Y el oso negro es lo más travieso que hay. Así que una madre oso y un par de cachorritos se habían metido allí. ¿Y qué estrago el que hicieron de mi carpa? Now, what do you think I ought to have done to that bear? Little girl back there with that red hair back there. I ought to have got after him, really, shouldn't I? Ahora, ¿qué piensan ustedes que debía haberle hecho a ese oso? La niña, allá atrás con ese cabello rojo. Allá atrás. Realmente, debía haberlo corrido, ¿no es así? But here's what she done. She come in, she tore my tent down, and she scattered everything out and eat up all my food I had there, and she's just doing fine. Pero esto es lo que ella hizo. Ella entró, me tumbó la carpa y arrojó todo afuera y se me comió toda la comida que tenía allí. Y ella estaba muy bien. So when I come up, away she went and she squealed to her cubs. And one little cub run off with her and the other went and run. He just sat there. Entonces, cuando llegué, ella se fue y les chilló a sus cachorros. Y un cachorrito salió corriendo con ella y el otro no corrió. Él solo se sentó allí. And his back turned to me like this. And he was doing something. And I didn't have nothing in my hand but a little old hand axe that had been chopping around with some elders down there. Tenía su espalda hacia mí, así, y estaba haciendo algo. Y yo no tenía en la mano sino una pequeña hacha vieja de mano. Había estado cortando unos saúcos por allá. Well, sure enough, how far is, oh, I guess, that telephone pole out there. And she sat down. Bueno. Ella corrió como hasta, oh, me supongo que ese poste de teléfono allá y se sentó. She squealed this little old bear and he didn't pay attention, but he just kept sitting. Ella le chilló a este osito y él no prestó atención. Él seguía sentado allí. I thought, what's that little fella doing? I walked up a little closer and I'm afraid to get too close, afraid she'd scratch me. So, pensé, ¿qué estará haciendo el pequeño? Me acerqué un poco. Temía acercarme demasiado, temiendo que ella me fuera a rasguñar y... I couldn't see a tree and I know she could climb too, so I didn't want to get too close to her because I know the nature of bear. Yo no veía un árbol y sé que ella también puede trepar. Así que, y no me quise acercar mucho a ella porque conozco la naturaleza del oso. So, I went just a little bit closer and you know what happened? Así que me acerqué un poco. ¿Y saben lo que sucedió? I like pancakes. How many of you boys like pancakes? Old boys too. I've seen them put their hands up. We all like pancakes, and I just love them. And I like to pour honey on them. Ahora, a mí me gustan los panqueques. ¿A cuántos de ustedes, niños, les gustan los panqueques? Oh, vaya, oh, yo. A los niños grandes también. Los vi levantar sus manos. A todos nos gustan los panqueques. Y a mí simplemente me encantan. Y me gusta vaciarles la miel encima. Being a Baptist, you know, that's what keeps us straightened out, you know, is the honey, you know. Siendo bautista, ustedes saben, eso es lo que nos mantiene en lo correcto. Ustedes saben, es la miel. Ustedes saben. So, and listen, I don't sprinkle them. I really baptize them. I really pour it on where it's really good and heavy. Así que, y escuchen, yo no los rocío, realmente los bautizo. Realmente se la vacío para que queden bien cargados. I don't just sprinkle a little bit here and there. I really pour it on them, get them all filled up with honey. Y yo no los rocío un poquito aquí y allá. Se la vacío encima, los empapo completamente de miel. And then, you know, I had a bucket of honey up there, a half a gallon bucket of honey, and bears are very fond of honey. Y entonces, saben, yo tenía un cubo de miel allá, medio galón de miel. Y a los osos les gusta mucho la miel. So this little fellow had got in there and got the lid off that bucket of honey. And he was sitting there like this with this little bucket of honey under his arm like this. He got the... Así que, este pequeñito se había metido allí y destapó ese cubo de miel. Y
estaba sentado así con este cubo de miel debajo de su brazo así. Él agarró la... He didn't know how to eat it like you would, you know. So he just stuck his little paw down in and lick it like that. And lick it. Y no sabía cómo comerla, así como lo haría uno, ustedes saben. Así que metía su patita allí y la lamía, así. Y lamía. And he turned around to look to me, and his little eyes was all matted together, his little belly was just as thick as it could be with honey. Y se dio vuelta para mirarme y tenía los ojitos todos untados. Su barriguita no podía estar más untada de miel. He was just sitting there ducking his hand out and licking honey like that, just as hard as he could lick. Él simplemente estaba sentado allí, metiendo su mano y lamiendo miel así, tan duro como podía lamer. Oh, my. I thought about a good old-time Holy Ghost meeting when we just get the bucket open, stick our hand down a jar and lick away. Just keep on going. Just licking away. Oh, vaya. Pensé en una buena reunión antigua del Espíritu Santo, cuando logramos abrir la cubeta. Metemos nuestra mano en la jarra y lamemos. No paramos, ustedes saben, lamiendo a más no poder. And you know what the funny thing was, though? After that little fella got a, as much as he could, he let the bucket down and run off out there. You know what happened? Y con todo, ¿saben ustedes qué era lo gracioso? Después de que el pequeño consiguió lo que más pudo, bajó la cubeta y salió corriendo para allá. ¿Saben ustedes lo que pasó? The mother bear and the other little bear got to licking him. So, getting the honey off. La madre oso y el otro cachorrito comenzaron a lamerlo, quitándole esa miel. Well, maybe our meeting will be something on that order, I hope. So we can just keep telling others and the glory of God falling upon us. All right. Pues bueno, tal vez nuestra reunión sea algo parecido. Eso espero. Para que así podamos seguirle contando a otros y la gloria de Dios siga cayendo sobre nosotros. Muy bien. I'm glad to see you little children out. I like to tell you something like that, and maybe tomorrow afternoon we have more time and we can talk a little more. And we'll talk to dad and mother now about something. Me da gusto verlos aquí a ustedes niños. Me gusta contarles cosas así. Y tal vez mañana en la tarde tengamos más tiempo y podamos hablar un poco más. Y ahora hablaremos con papá y mamá acerca de algo. We're going to talk on demonology in Psalms 103:1-3, we read these verses. Vamos a hablar sobre demonología en el Salmo 103:1-3. Leemos estos versículos. Most every minister and clergyman or Bible reader knows them by heart. Casi todo ministro y clérigo o lector de la Biblia se lo sabe de memoria. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of his benefits, who forgiveth all of thine iniquity, who healeth all of thy diseases. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona toda tu iniquidad, el que sana todas tus dolencias. I want you to notice there, it was an all, who forgiveth all of thine iniquities, who healeth all of thy diseases. Now, can we bow our heads just a moment? Quiero que ustedes noten allí, era todas. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ahora, ¿podemos inclinar nuestro rostro por un momento? Our Heavenly Father, we thank thee this afternoon for being out here. We thank thee for these little children that's sitting around. They're the man of tomorrow and women, if there is a tomorrow, if Jesus tarries. Ahora, Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde por estar aquí. Te damos gracias por estos pequeños sentados alrededor. Ellos son los hombres de mañana y las mujeres, si hay un mañana, si Jesús tarda. And now, Father, we pray that you'll bless us now as we're talking now on your word and about the great enemy we have, Satan. Y ahora, Padre, oramos que tú nos bendigas ahora mientras hablamos ahora de tu palabra. Y del gran enemigo que tenemos, Satanás. We pray, God, that you'll let us put a front out, a mechanized unit here, the power of God that'll withstand him tonight in every inch of his ground, Lord. Oramos, Dios, que tú nos permitas poner una vanguardia, una unidad mecanizada aquí. El poder de Dios que lo resista a él en esta noche, en cada pulgada de su terreno, Señor. And show him that he don't have no legal
writes it all, that Christ defeated him in our stead there at Calvary. Y le muestre que él no tiene ningún derecho legal en lo absoluto, que Cristo lo derrotó a él por nosotros allí en el Calvario. When he died and he spoiled principalities and robbed Satan of ever his power that he had. Cuando él murió y quitó principados y robó a Satanás de todo poder que tenía. And God give us wisdom and understanding now to know and to explain to the people how that they might know how to be healed and to defeat Satan. In Jesus' name we pray, amen. Y Dios, danos sabiduría y entendimiento ahora para saber y para explicarle al pueblo la manera en que ellos puedan saber cómo ser sanos y derrotar a Satanás. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Now for a few minutes we go to speak on demonology. You hear so much about demons. Ahora por unos minutos vamos a hablar de demonología. Uno escucha tanto acerca de los demonios. Now tomorrow afternoon we'll probably finish up. I wanted 2 days of this week anyhow to preach on this, or 2 days for afternoon services to talk on this. Ahora, mañana en la tarde probablemente terminemos. Yo quería 2 días de esta semana, de todas maneras, para predicar sobre esto. Solo, o 2 días de servicios en la tarde para hablar de esto. Now, the first thing, what a demon is. You hear so many people talking about a demon. Ahora, lo primero, lo que es un demonio. Uno escucha a tantas personas hablar de un demonio. Well, now, a demon, devil, all comes from one word, and in the English it's called tormentor. A fellow that torments is a devil, a evil one. Bueno, ahora, un demonio, diablo, viene todo de una palabra, y en el inglés es llamado atormentador. Un sujeto que atormenta es un diablo. Un maligno. He say, now the Bible today is to many people is some old back book that grandpa and grandma read or something like that. Él dice, ahora la Biblia hoy es para la mayoría, para muchas personas, es algún libro viejo, antiguo, que el abuelo y la abuela leían, o algo así. There's not much to it. It's for the old folks and so forth, but that's wrong. It's for everybody. No sirve de nada. Es para los ancianos y cosas así. Pero eso está errado. Es para todos. And demons are tormentors that torment us. Y los demonios son atormentadores que nos atormentan. Now there is demons that comes into the soul of man. And that is in the phraseology, that would be in the, I'd say this though, the demon that comes into the soul is something that torments the soul. Ahora, hay demonios que entran al alma del hombre, y eso es en la fraseología, el demonio que entra al alma es algo que atormenta el alma. Many times you can see a person maybe of insanity. Now they may be yet a converted person, filled with the Holy Spirit, and yet be totally insane. See? Muchas veces uno puede ver una persona tal vez con demencia. Ahora puede ser que ellos sean una persona convertida, llena del Espíritu Santo, y aún estar totalmente demente. ¿Ven? That's right. That has nothing to do with the soul. It's a tormentor. Something that torments them. Es cierto. Eso no tiene nada que ver con el alma. Es un atormentador. ¿Ven? Algo que los atormenta. Now, all sickness, we have to find first that all sickness came from the devil. God is not the author of sickness. No sickness comes from God. Ahora, toda enfermedad, tenemos que darnos cuenta primero que toda enfermedad vino del diablo. Dios no es el autor de la enfermedad. No hay enfermedad que venga de Dios. God sometimes permits Satan to put sickness on you as a whip to bring you back to the house of God when you've disobeyed. Dios a veces permite que Satanás lo enferme a usted como látigo para traerlo de nuevo a la casa de Dios cuando usted ha desobedecido. But sickness in its beginning come from the devil. Pero la enfermedad, en su origen, vino del diablo. Could you imagine a person
would believe that God, our Heavenly Father, would be the author of such a thing as sickness and death. ¿Se podrán ustedes imaginar que una persona creería que Dios, nuestro Padre Celestial, sería el autor de semejante cosa como la enfermedad y la muerte? Well, no, he isn't. Never was, never will be. Pues no, él no lo es, nunca lo fue, jamás lo será. God permits death because of disobedience. God permits death. Dios permite la muerte por causa de la desobediencia. Dios permite la muerte. As one writer said, all that death can do, God harnessed it to a buggy and it pulls us into the presence of God, a believer. But the word death means separation. Como dijo un escritor, lo único que la muerte puede hacer, Dios la enganchó a una carreta y ella nos jala hasta la presencia de Dios, al creyente. Pero la palabra muerte significa separación. Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life. Jesús dijo, el que escucha mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. And he said, I am the resurrection life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Y él dijo, yo soy la resurrección, vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, jamás morirá. And we pack the bodies of each other over the saintless of our graves. But he shall never die. Y nosotros llevamos los cuerpos el uno del otro a esa impiedad de nuestra tumba. Pero él jamás morirá. Now if you watch when he spoke of Lazarus, he said, Lazarus sleepeth. Ahora, si ustedes observan cuando él habló de Lázaro, él dijo, Lázaro duerme. The disciples, man like we are, they said, oh, if he sleepeth, he doeth well. He meant taking a rest, what they thought. Los discípulos, hombres como nosotros, dijeron, oh, si duerme, le está bien. Él se refería a tomar un descanso. Fue lo que ellos pensaron. But he'd come and talk to them in their language. He said, he's dead, what you believe. But said, I go waking, waking. Pero él vino y les habló a ellos en su lenguaje. Dijo, él está muerto, lo que ustedes creen. Pero dijo, yo voy a despertarlo, a despertarlo. ¿Ven? See, when your death means separate. ¿Ven? Cuando uno está, muerte significa separar. Now, if one of you should, one of your family die or something, he is, if it's converted, they're not dead. Ahora, si uno de ustedes, uno de su familia muriera o algo, él, si se han convertido, ellos no están muertos. They're dead in the humanistic standpoint, but they're just separated from us, but they're in the presence of God. Están muertos desde el punto de vista humanístico, pero solo están separados de nosotros. Sin embargo, están en la presencia de Dios. They're not dead and they can't die. It's impossible for them to die. Ellos no están muertos y no pueden morir. Es imposible que ellos mueran. Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death to life. So he can't die. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que él no puede morir. Anything that's immortal, eternal, it can't perish. It's imperishable life. He's got it because God has given it to him. Todo lo que es inmortal, eterno, no puede perecer. Es vida imperecedera. Él la tiene porque Dios se la dio a él. And not meritorious. It's unconditional. God gives it to him. Y no, no es por merecerla. Es incondicional. Dios se la da a él. God called. No man could come to God except God called him. Jesus said, no man can come to me except my Father calls him, draws him. Dios llama. No hay hombre que pueda venir a Dios si Dios no lo llamó. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo llama. Lo trae. Is that right? So it's God and all? Maybe tomorrow afternoon we'll get a little bit more on that because I want to get this thing of disease to you so that you'll see that... ¿Es correcto eso? Así que es Dios en todo.
Tal vez mañana en la tarde entremos un poco más en eso, pues quiero tocar para ustedes esta cosa de la enfermedad, para que lo vean. There was a time when we become germatized and our great-grandfather, you know that, doctor knows that. Hubo un tiempo cuando nosotros fuimos germinados en nuestro bisabuelo. Ustedes saben eso. El médico lo sabe. Well, you do too, you Bible readers. You know the germ of life started in your great-grandfather to becoming a germ and come out through your grandfather, then into your father, and then to your mother, and where you are now. That's right. Bueno, ustedes también, ustedes lectores de la Biblia, ustedes saben que el germen de vida comenzó en su bisabuelo, llegando a ser un germen, y salió a través de su abuelo, luego por su padre y luego a su madre. Y ahora donde usted está, es correcto. Scripture even teaches that. Here's the scripture for you. If you want, I believe it said that Levi paid tithes when he was in the loins of Abraham, which was his great-grandfather. Is that right? So see the germ become back there. Aún la Escritura enseña eso. Aquí tienen la Escritura si quieren. Creo que dice que Leví pagó diezmos cuando él estaba en los lomos de Abraham, quien era su bisabuelo. ¿Correcto? Entonces, ven, el germen vino a ser allá atrás. But your souls were made up before the foundation of the world when God created man in his own image. Spirit of man. Pero sus almas fueron hechas antes de la fundación del mundo, cuando Dios creó al hombre a su propia imagen, el espíritu del hombre. Not a man in his own image, but man in his own image. See? No un hombre a su propia imagen, sino al hombre a su propia imagen. ¿Ven? And then he made them male and female before he ever had a man in the dust of the earth. Y después él los creó varón y hembra, antes de que él llegara a tener un hombre del polvo de la tierra. Which we had a chance this afternoon to take a time and go back into that. You see how God, now it's between the line, but when you see it, it comes right up with the line. See? Quisiera que tuviéramos la oportunidad en esta tarde de tomarnos el tiempo y regresar a escudriñar eso. Simplemente ver cómo Dios ahora está entre el renglón. Pero una vez que usted lo ve, sube inmediatamente a la par con el renglón. ¿Ven? How that God back in the beginning what he did there and how he moved down into the earth and how that he made man in his image. ¿Cómo es que Dios allá en el comienzo, lo que él hizo allá y cómo él bajó a la tierra y cómo fue que él hizo al hombre a su imagen? And then God turned around was made in the image of man to redeem man. Y luego Dios dio la vuelta y fue hecho a la imagen del hombre para redimir al hombre. Now when God made man in his image, he was a spirit man. Ahora, cuando Dios hizo al hombre a su imagen, él fue un hombre espíritu. And then there was no man to till the soil, then he created man out of the dust of the earth. Y entonces no había hombre para labrar la tierra. Después él creó al hombre del polvo de la tierra. Now, chronologists and so forth, and these people search and get old bones and so forth and believe in evolution. Ahora, cronólogos y demás, y estas personas que buscan y encuentran huesos viejos y todo eso, y que creen en la evolución. I believe in the right kind of evolution. Man evolutes from himself, but not all from one cell. Yo creo en el tipo de evolución correcta. El hombre evoluciona de sí mismo, pero no todo de una célula. No, sir, because a bird has been a bird ever since God made him a bird. And a monkey's been a monkey. A man's been a man. That's right. No, señor, porque un ave ha sido un ave desde que Dios la creó, un ave. Y un mono ha sido un mono. Un hombre ha sido un hombre. Eso es correcto. Now, I was talking to a doctor here a while back in Louisville. He said, while Reverend Brown... Ahora, estaba hablando con un médico aquí hace un tiempo de Louisville. Él dijo, pues Reverendo Branham. I was talking about how the natives of Africa, how they eat. Just go down, but oh, some of the awfulest things you'd ever see, how they would eat. Yo hablaba de cómo los nativos de África, la manera en que comen, solo bajan junto al... Oh, algunas de las cosas más terribles que usted llegara a ver. ¿Cómo se las comen? Just pick up things that's contaminated, maggots in it, just shake them around. Maggot and all. Don't make any difference to him. See? Solo recogen cosas contaminadas, con gusanos. Le dan una sacudida, gusanos y todo. A él no le importa. Ben. They said, drink anything, don't make any difference what it is. He said, but Reverend Branham, them people are not human. I said, oh, yes, they are.
They sure are human. Ellos dijeron, beben cualquier cosa, no importa qué cosa sea. Él dijo, pero reverendo Branham, esas personas no son humanas. Yo dije, oh, sí lo son. Seguro que son humanos. I said, the closest thing to a human being in the beast line is a chimpanzee. And you tried for 4,000 years to get one mutter out of that chimpanzee, and he can't do it. Dije, lo más cercano a un ser humano en línea con las bestias es el chimpancé. Y ustedes han tratado por 4,000 años de sacar un murmullo de ese chimpancé. Y él no puede hacerlo. I said, because he can't think. He has nothing to think with. Dije, porque él no puede pensar. Él no tiene con qué pensar. Or you can learn him little things like a horse, gee and haw, or put on glasses, or smoke a cigar, or balance himself on a bicycle, ride a horse, or something like that. Oh, usted le puede enseñar cositas como a un caballo. Hee, ha, o ponerse gafas, o fumar un cigarro, o balancearse en una bicicleta, montar un caballo o algo así. It's just like gee and haw to a horse, or to a dog, or something like that. I said he's an animal. Pero eso es solo hee y ha. Para un caballo o para un perro o algo así. Yo dije, él es un animal. But you let me go back in Africa to the wildest tribe they got, and that's the little tribe of the Bushmen. Pero déjeme usted ir allá al África, a la tribu más salvaje que tienen, y esa es la pequeña tribu del Bosquímano. I said probably his great 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 grandfather never saw a white man or nothing. Y yo dije, probablemente su tatara, tatarabuelo nunca vio a un hombre blanco ni nada. The only thing that he knows, he don't even know which is right and left hand. The only thing he knows is eat. And he eats what he can get his hands on. Lo único que sabe, él ni siquiera distingue entre mano derecha e izquierda. Lo único que él sabe es comer. Y se come lo que pueda tener en sus manos. It's human flesh, anything else. Don't make any difference to him. Just so he eats. Así sea carne humana, cualquier cosa. A él no le importa siempre y cuando él coma. But let me get him at 5 years old, and at 15 years old, he'll speak good English and have good education. Why, he's got a soul. Pero démelo a los 5 años, y a los 15 años hablará buen inglés y tendrá una buena educación. ¿Por qué? Él tiene un alma. God made him a human being. And he's got just as much right to hear the gospel at least once as we have to preaching around here all over America. To the people over and over and over, begging, persuading, and everything. Dios lo hizo a él un ser humano, y él tiene tanto derecho a oír el evangelio por lo menos una vez, como lo tenemos nosotros de predicar por aquí, por toda América, a las personas una y otra vez, y rogándoles, persuadiendo y de todo. Let him hear it one time and watch him scream and run to the altar real quick. See? Yes, sir. Deje que él lo oiga una vez y mírelo gritar y correr al altar rápidamente. ¿Ven? Sí, señor. That's what my heart is, brother, today when I think of Africa and that poor little black hands raising up saying, Brother Branham, one more time about Jesus. Y allí está mi corazón hoy, hermano, cuando pienso en África y esas pobres manitos negras siendo levantadas, diciendo, hermano Branham, una vez más acerca de Jesús. Oh, mercy. There's something in me digs and burns. Just as quick as I get money enough up, I get over there too. Oh, misericordia. Algo en mí me conmueve y arde. De hecho, tan pronto como consiga suficiente dinero, me voy para allá. That's what I do with every penny I get. Everything God knows besides just what I can eat and most people give me my clothes. Eso es lo que hago con cada centavo que recibo. Todo. Dios sabe, aparte de lo que puedo para comer, y la mayoría de las personas me dan la ropa. And just what I can barely live by myself, just as close as I can, I throw it right into missionary funds, which the government has arranged, I don't even pay income tax on it. Y solo con lo que puedo pasar personalmente, tan a ras como puedo, yo lo entrego allí a los fondos misioneros que el gobierno ha establecido. Yo ni siquiera pago impuestos de eso. To get up $3,000 or $4,000 or $5,000 in a take a cross over there and preach the gospel to the people that I know that day I'll have to answer, and I'll know what I answer for. Para cuando consigo $3,000 or $4,000 or $5,000, voy para allá y predico el evangelio al pueblo, por lo cual sé que tendré que responder en ese día, y sabré por qué es lo que respondo. I used to want to go in a city and hold a big meeting back when they had lots of money and they have great campaigns and thousands of dollars. I'd give it over to Red Cross and so forth. Acostumbraba cuando iba a una ciudad que tenía una reunión grande, antes cuando tenían bastante dinero y tenían grandes campañas y miles de dólares. Yo se los daba a la Cruz Roja y así. No slam to them, but coming down the street in a $4,000 car, the big diamond studs on, smoking a cigar, and $500 a week on the money that sick people, no sir, no indeedy.
Ahora, pues, no para desacreditarlos, pero venían por la calle en un auto de $4,000, con diamantes grandes puestos, fumando un cigarro y recibiendo $500 por semana del dinero que personas enfermas. No, señor, seguro que no. No, as soon as you get out of the city, they set a holy rollers and everything like that and making fun and down in the religion that we're standing up for. No, sir. Y estos, tan pronto uno se iba de la ciudad, decían, santos rodadores, y todo así, burlándose y rebajando la religión por la que nos paramos. No, señor. I take it myself, and before God is my judge, I put it in the gospel work counter so I know it on that day that when I have to give an account for my stewardship, it's given correctly. Yo mismo lo tomo, y delante de Dios como mi juez, lo pongo para la obra del evangelio allá, para saber que en ese día que yo, cuando tenga que responder por mi mayordomía, ha sido hecho correctamente. That's exactly right, because I realize as I treat the people, I'm treating God. Eso es exactamente correcto, pues me doy cuenta que como trato a las personas, así estoy tratando a Dios. Just my attitude towards you is my attitude towards Christ. Your attitude towards me is the same thing. That's right, towards Christ. Sencillamente, mi actitud hacia ustedes es mi actitud hacia Cristo. Y la actitud de ustedes hacia mí es igual, correcto, hacia Cristo. Now, to see a people like that, and see how that a human being, man, with an immortal soul now, that can't die, can't perish, can't do nothing but have everlasting life, that God sovereignly, in His own will, gave it to you. Ahora, ver personas así, y entonces ver cómo un ser humano, pues, con un alma inmortal que no puede morir, no puede perecer, no puede más que tener vida eterna, que Dios soberanamente, de su propia voluntad, se los dio a ustedes. And now, let me correct this just a little bit or say something. Somebody's going to go and say Brother Branham is a Calvinist. Y ahora, luego, ahora yo, permítame corregir esto un poco o decir algo. Alguien va a salir y decir el hermano Branham es un calvinista. No, I'm not. I'm a Calvinist as long as Calvinist is in the Bible. But when Calvinist gets out of the Bible, then I'm an Arminian, see? No lo soy. Soy calvinista mientras que el calvinismo esté en la Biblia. Pero cuando los calvinistas se salen de la Biblia, entonces soy arminiano. ¿Ven? I believe in holiness and I believe in Calvinists too. But both of them, one ran out on the limb and went this way and one ran out on the limb and went that way. Yo creo en santidad y también creo en calvinismo. Pero los dos, uno salió por una rama y fue en esta dirección, y el otro se salió a la rama y fue en esa dirección. If it wasn't for the book of Ephesians to bring it back and put it in the right place where God did, we'd all be all mixed up. Si no fuera por el libro de Efesios que lo trae de nuevo y lo pone en el lugar correcto donde lo puso Dios, todos estaríamos totalmente confundidos. But they both got a doctrine, but they go to seed on it, each one. That's the holiness and the Calvinist too. The Armenian. Sin embargo, los dos tienen una doctrina, pero se ponen a sembrar eso, cada uno. Esos son los de la santidad y también los calvinistas, el arminiano. Now, Calvinists have something true. I believe that the Calvinistic doctrine. Ahora los calvinistas tienen algo cierto. Yo lo creo, que la doctrina calvinista. I believe this in security. I believe the church has eternal security. Yo creo esto en seguridad. Yo creo que la iglesia tiene seguridad eterna. Any reader of the Bible knows that because God's already said it would appear yonder without blemish. Is that right? Then it's going to be there. Is that right? Cualquier lector de la Biblia sabe eso, pues Dios ya dijo que aparecería allá sin mancha. ¿Es correcto? Por tanto, estará allá. ¿Es correcto? The church is eternally secured. Now, are you in the church? Is the next thing. If you're in the church, all right, you're secured with the church, but you better stay in the church. La iglesia está eternamente segura. Ahora, está usted en la iglesia. Eso es lo siguiente. Si usted está en la iglesia, muy bien, usted está seguro con la iglesia. Pero más vale que usted se quede en la iglesia. And how do you get in the church? By shaking hands? No. Put your name in a book? No, sir. ¿Y cómo entra uno en la iglesia? ¿Por estrechar manos? No. ¿Poner su nombre en el libro? No, señor. By one spirit we're all baptized into one body, and that body God judged at Calvary was the body of Jesus Christ, and we're baptized into that body by one spirit. Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo,
Y ese cuerpo, Dios lo juzgó en el Calvario. Fue el cuerpo de Jesucristo. Y somos bautizados en ese cuerpo por un espíritu. We have eternal security as long as we're in the body of Christ. Nothing can separate us. Nothing can touch us. Nosotros tenemos seguridad eterna siempre y cuando estemos en el cuerpo de Cristo. Nada puede separarnos. Nada nos puede tocar. If you go out, you go out by your own will. Si usted se sale, usted se sale por su propia voluntad. But just as sure, if you're in the body of Christ, as sure as Jesus rose from the dead, you'll rise too. Pero tan cierto como si usted está en el cuerpo de Cristo, tan cierto como Jesús resucitó de los muertos, usted también resucitará. God's already done that. You can't sin. Or you do, I might be a sinner in your sight, but if I'm in Christ, God don't see it because His sins atones, His blood atones for my sins there. See, I can't sin. Dios ya lo ha hecho. Él, usted no puede pecar. Oh, uno comete. Puede ser que yo sea un pecador en sus ojos. Pero si estoy en Cristo, Dios no ve eso. Porque sus pecados, su sangre espía allá por mis pecados. ¿Ven? Yo no puedo pecar. He is born as a, God does not commit sin, for he cannot sin. The seed of God remains in him, see? El que nace de Dios no comete pecado, porque no puede pecar. La simiente de Dios permanece en él. ¿Ven? He's willing to, if he makes a mistake, sure he's right then willing to confess it. If he's a real Christian, he will do it. Él está dispuesto si comete un error. Seguro, él está dispuesto a confesarlo en ese momento. Si él es un verdadero cristiano, él lo hará. If he holds it back, he shows he ain't got nothing in the first place. That's right. He hasn't got nothing to begin with. But if he's a real Christian. Si retiene eso, muestra en primer lugar que él no tiene nada. Es cierto. Él no tiene nada para empezar, pero si él es un verdadero cristiano. Right here, you plant a grain of wheat in the ground, it'll always be a grain of wheat. Cuckleburrs may be all around it and everything else, but it'll be a grain of wheat as long as it stands. Is that right? Aquí mismo, siempre usted un grano de trigo en la tierra. Siempre será un grano de trigo. Puede ser que esté rodeado de cizaña y cuanta cosa más, pero será un grano de trigo mientras exista. ¿Es correcto? And if a man's really born of the Spirit of God, he isn't in and out and back and forth and out yonder in the world and out here, no, sir. No, no. Y si un hombre verdaderamente nace del Espíritu de Dios, él no anda entrando y saliendo, y de allá para acá y allá en el mundo y acá. No, señor, no, no. You're not a cuckleburr one day and a grain of wheat the next day. God don't have that in the field. Yes, sir. Usted no es una cizaña un día y un grano de trigo el día siguiente. Dios no tiene eso en el campo. Sí, señor. If you're born of the Spirit of God, you're a Christian from that time until you go away and then you're immortal with God. That's right. If you're in the church. Si usted nace del Espíritu de Dios, usted es un cristiano desde ese momento hasta que usted se va. Y entonces usted es inmortal con Dios. Es correcto. Si usted está en la iglesia. Now let's talk about the death side. Now, how could a person own that estate and that kind of a condition ever be sick? Ahora, hablemos entonces del lado de la muerte. Ahora, ¿cómo puede una persona en ese estado, en esa clase de condición, llegar a estar enferma? Because that your body is not yet redeemed. Your body is not redeemed. Es porque su cuerpo aún no está redimido. Su cuerpo no ha sido redimido. No matter how much, how good you are, and how saintly, and how holy, how much Holy Spirit, that's only your soul. No importa cuánto, lo bueno que usted sea, ni lo pío, ni cuán santo, ni cuánto Espíritu Santo, eso solo es su alma. And your soul is not completed yet. It's just got the blessing, the promise of God, which is the earnest of our salvation. Y su alma no está completa aún, solo tiene la bendición. La promesa de Dios, que es las arras de nuestra salvación. But now, if we have no earnest of our resurrection, no divine healing, then I have no assurance or nothing to prove to me that there is a resurrection. Pero ahora, si no tenemos las arras de nuestra resurrección, si no hay sanidad divina, entonces no tendré seguridad o algo que me pruebe a mí que hay una resurrección. It's like if Christ doesn't live in my heart, if I have to take it from some kind of a psychological thing back under, I have to believe somewhere like that.
Well, then I'd be a little skeptic of it. Es como si Cristo no vive en mi corazón. Si yo tengo que tomarlo de alguna clase de asunto psicológico de antaño, tengo que creerlo de algún lugar así, pues entonces yo sería un poco escéptico de eso. And that's the reason over in Africa, when they come, here come missionaries up, bringing thousands of those natives, and they're packing little old mud idols and everything else, is because that they had just heard the psychic side of the Bible. That's right. Y por esa razón allá en África, cuando ellos vienen, allá llegan misioneros trayendo miles de esos nativos y ellos cargando pequeños ídolos de lodo y cuanta cosa más. Era porque solo habían oído el lado psíquico de la Biblia. Correcto. My own churches, Baptist, Methodist, Presbyterian, all went in there. But when they seen the power of God come in demonstration, that settled it. They know then that God was God. Y mi propia iglesia es bautista, metodista, presbiteriana. Todas entraron allá, pero cuando ellos vieron el poder de Dios que vino en demostración, eso lo concluyó. Ellos supieron entonces que Dios era Dios. But now what starts this sickness? Now the first thing, it's a spirit before it becomes a disease. Just the same as you as a spirit before you become a human being. Pero entonces, ¿qué da comienzo a esta enfermedad? Ahora, lo primero es un espíritu antes de que llegue a ser una enfermedad. Así igual como usted fue un espíritu antes de venir a ser un humano. Now I'm going to take Brother Willett here as an example. Ahora voy a tomar aquí al hermano Willett como un ejemplo. Brother Willett, there was a time when you and I wasn't nothing. And then the first thing, God gave us a life. Hermano Willett, yo había un tiempo cuando usted y yo no éramos nada. Y entonces, lo primero, Dios nos dio una vida. And let's if I take your body down this afternoon, you're made up of a bunch of cells held together with atoms. Y tomemos por decir que yo desglose su cuerpo en esta tarde. Usted está compuesto de una cantidad de células sostenidas con átomos. And now, someday them atoms will be destroyed if Jesus tarries. You'll go on back. They'll be just like they was in the beginning, go back into the air. Y ahora, algún día, esos átomos serán destruidos si Jesús tarda. Usted retornará. Ellos serán tal y como fueron en el principio. Regresarán al aire. But when your spirit returns, those atoms will gather together again with this spirit and bring forth another, Brother Willett, just like that one. Only younger, when he was at his best. Pero cuando su espíritu regrese, esos átomos se reunirán nuevamente con este espíritu. Y producirán otro hermano Willett igual a ese, solo que más joven, cuando él estaba en su mejor momento. When a man gets past about 25 years old, he finds a few wrinkles under his eyes and some gray hairs coming in. Cuando un hombre pasa alrededor de los 25 años, encuentra unas arrugas debajo de sus ojos y le aparecen algunas canas. It's going to be because death's after you. And one of these days it's going to take you. No matter who you are, it's going to take you. Así será, porque la muerte viene por usted. Y un día de esto se lo llevará. No importa quién sea usted, se lo llevará. But it gradually, you'll get in a corner here, and God will get you out of that corner, and you get in this corner here, death will almost have you over here, but after a while, it'll get you. Pero gradualmente, usted entra en un aprieto aquí, y Dios lo saca de ese aprieto. Y usted es apretado aquí, la muerte por poco se lo lleva, y por acá. Pero después de un tiempo, ella lo alcanzará. But then what death can do, it takes its full toll, and then at when it's done all that it can do. Pero entonces, lo que la muerte puede hacer, cobra su precio. Y entonces, en la cuando haya hecho todo lo que puede hacer. When God gave you this life and you is at your best at about 23, when you come into the resurrection, you'll come back just exactly like you was when you was 23 years old, or 25. For death set in. Cuando Dios le dio a usted esta vida y que usted estaba en su mejor momento, alrededor de los 23, cuando usted venga en la resurrección, usted volverá exactamente como cuando tenía 23 años o 25, antes de que la muerte entrara. Death will have everything that it can do. It's set in there. But you'll come right back where you were. La muerte hará todo lo que puede hacer. Ella entró allí. Pero usted volverá como usted era. Now, if each one of your cells in your body, let's take it down now. You come cell after cell, and lay it apart. You're on a platform. After each cell in your body. Ahora,
Si cada una de sus las células en su cuerpo, vamos a desglosar eso ahora. Usted es formado de célula sobre célula, célula sobre célula, y separe eso aquí en la plataforma, siguiendo cada célula en su cuerpo. You'll come down to one little tiny germ where you began. Can't be seen with the natural eye. You have to look under scope glasses. Usted terminará en un pequeño germen diminuto del cual usted comenzó. No se puede ver con el ojo natural. Uno lo tiene que ver con lentes de aumento. I've seen the germ of life under a microscope. It looks like a little bitty thread. Yo he visto el germen de vida bajo un microscopio. Parece una pequeña hebra diminuta. And the first thing starts is right in the spine. It's like a little knot. That's the first little cell accumulates on top of a cell. Y lo primero que aparece es allí en la columna. Es como un pequeño nudo. Esa es la primera célula pequeña que se acumula encima de una célula. Now, if I had to take that one single little cell that every one of you come from, one little teeny cell, germ. Ahora, si yo tuviera que tomar esa única célula pequeña de la que cada uno de ustedes vino, una pequeña célula diminuta, germen. What is a germ? A germ is a little teeny, the smallest of cell. ¿Qué es un germen? Un germen es una cosita diminuta, lo más pequeño de la célula. Well, what's after that? Now I've tucked you down from every piece of you down to this one little cell, and I haven't found you yet. I've just got your cells laid out. Bueno, ¿qué viene después de eso? Ahora los he tomado, cada pedacito de ustedes, hasta llegar a esta pequeña célula, y aún no lo he encontrado a usted. Solo tengo expuestas sus células. Well, then the next thing, blood cells and flesh cells and whatever they are, laying them all out here. But I haven't got you yet. Bueno, entonces lo siguiente, células de sangre y células de carne y lo que sean, exponiéndolas todas aquí. Pero todavía no lo tengo a usted. Now I'm down to one germ now. Well, I'm going to take that little cell apart. Now where are you at? Your life. Ahora he llegado hasta un solo germen hasta el momento. Bueno, voy a desglosar esa pequeña célula. Ahora, ¿dónde está usted? Su vida. The life makes the first cell, which is a germ, then everything after its nature, dog after dog, bird after bird, man after man. Y la vida hace la primera célula, que es un germen. Luego todo continúa según su naturaleza. Perro trae perro, ave trae ave, hombre trae hombre. Developing cells, cell on cell, cell on cell, comes up to where you are, human being. Developing of cells. Now that was ordained of God to be so. Células desarrollándose, célula tras célula, célula tras célula. Viene hasta lo que es usted, un ser humano. Las células desarrollándose. Ahora eso fue ordenado por Dios que fuera así. Well now what about a cancer? Let's talk of him a little bit. Pero ahora, ¿qué pasa con un cáncer? Hablemos un poco de él. Now God gave you your life, and say here you are today, here I am. There's nothing on my hand, but there might be a cancer on my hand sometime. Ahora Dios le dio a usted su vida, y digamos que usted está aquí hoy. Aquí estoy yo. Mi mano no tiene nada, pero en algún momento pudiera haber un cáncer en mi mano. Well, how did that cancer get there? Let's see what the cancer is. Now let's take him apart. Let's go take him. Bueno, ¿cómo llegaría allí ese cáncer? Veamos lo que es ese cáncer. Vamos a desglosarlo ahora. Tomémoslo. Now he's a bunch of cells too. Did you know that? Tumor, cataract, any of those things are cells. Ahora, él también es un montón de células. ¿Sabían ustedes eso? Un tumor, catarata, cualquiera de esas cosas son células. They don't have no form. Some of them spreads out and some look like a spider and some looks run streaks of red cancer, just like long red threads that run through and. Ellas no tienen forma. Algunas se esparcen y algunas parecen una araña y algunas parecen corren en estrías. Un cáncer rojo es como hebras rojas largas que corren por allí. Then there's a Rolls cancer, which usually comes on of the breast of a woman. It's like pancakes laying on one another, and then you go spraddling out, and they just grow anywhere. Y también hay un cáncer rosa que generalmente aparece en el seno de la mujer. Son como panqueques el uno sobre el otro. Entonces comienzan a regarse y sencillamente crecen donde sea.
Sometimes tumors are lopsided this way, long, oblong, and everything. They have no form because they're after a spirit which has no form. But it's a developing of cells. A veces los tumores están volteados, para este lado, largos, cuadrilongos y de todo. No tienen forma, pues están conforme a un espíritu, el cual no tiene forma. Pero es un desarrollo de células. It's a bunch of cells that say in you right now is a tumor or a cancer. It's developing cells, growing, growing, growing. It's eating, sucking your life from you. It's living on the bloodstream. Es una cantidad de células que, por decir, ahora mismo en usted hay un tumor o un cáncer. Son células desarrollándose, creciendo, creciendo, creciendo. Eso está comiendo, succionando la vida de usted. Se está sustentando del torrente sanguíneo. Cataract takes the mucus of the eye and grows right over, covers itself over. Shut your eyes off. Las cataratas toman la mucosidad del ojo y crecen allí encima. Ella misma cubre, le apaga sus ojos. Some of them comes and never gets like tubercular. That comes just in little small germs. Algunos de ellos vienen y nunca, como la tuberculosis, que sencillamente viene en un pequeño germen. There's nothing to the size of it. The same size germ makes an elephant, makes a chigger. Nothing to the size of the germ. El tamaño no importa. El mismo tamaño de germen que hace a un elefante hace a una nigua, ¿ven? No tiene nada que ver el tamaño del germen. And some of them takes body form, some never does, and some never goes into cells. Some become spirit, torments the soul. Y algunos de ellos toman forma de un cuerpo. Algunos nunca lo hacen y algunos nunca entran en las células. Algunos llegan a ser espíritu, atormentan el alma. We'll try to get that part, I'll leave that part for tomorrow afternoon if I can. Where that soul spirit comes and how down under here. Trataremos de cubrir esa parte. Dejaré esa parte para mañana en la tarde si puedo. ¿Dónde entra a esa alma espíritu? ¿Y cómo es aquí abajo? Y now, friends, I'm not telling this from some kind of a psychology. I have dealt with demons for years, and you know that. Ahora, amigos, no estoy diciendo esto de alguna clase de psicología. He lidiado con demonios por años, y ustedes lo saben. If you only knew the thing after the services is over at night, what goes on sometimes. Si ustedes solo conocieran la cosa, después de que terminan los servicios en la noche, lo que a veces sucede. You don't know, remember, when you come against the spirit, you better know what you're speaking about. Ustedes no saben. Recuerden, cuando usted se enfrenta a un espíritu, es mejor que usted sepa de lo que está hablando. Just don't stand there and carry on, because it ain't going to do any good. But when actually a demon has to obey you, you'll recognize it. No se pare ahí solo a gritar, porque de nada va a servir. Pero realmente cuando un demonio tiene que obedecerle a uno, él reconocerá eso. It ain't how loud you holler. It ain't how much oil you put on. It's what's back here that he'll recognize. It's the truth. Jesus just said to him, come out. No es qué tan fuerte usted grite. No es cuánto aceite usted pueda poner. Es lo que hay aquí atrás que él reconocerá. La verdad. Jesús sencillamente le dijo, sal de él. Remember the disciples have been kicking and twisting and trying to cast him out and everything? He said, why couldn't we cast him out? Said, because of your unbelief. Recuerden, los discípulos habían estado pateando y retorciéndose y tratando de sacarlo y de todo. Ellos dijeron, ¿por qué no pudimos sacarlo nosotros? Dijo, por vuestra incredulidad. He said, come out of him. The boy fell and had the hardest fit he ever had. They recognize authority. Dijo, sal de él. El muchacho cayó y sufrió la convulsión más fuerte que había tenido. ¿Ven? ¿Ven? Ellos reconocen autoridad. Look at those boys down there, those vagabonds who've seen Paul casting out devils. They said, we can do the same thing, some priest's sons. Miren esos muchachos allá, esos vagabundos que vieron a Pablo echando fuera demonios. Ellos dijeron, nosotros podemos hacer lo mismo, hijos de algún sacerdote. So they go out and said, we can cast out devils, Acts 19. Entonces fueron allá y dijeron, nosotros podemos echar diablos. Hechos 19. They went out to a man who had epileptic fits and said, we adjure you by Jesus, come out of him. The devil said, now, in the name of Jesus, who Paul preaches. Ellos fueron a un hombre que sufría convulsiones epilépticas y dijeron, te conjuramos por Jesús, sal de él. El diablo dijo, ahora, en el nombre de Jesús del que Pablo predica. The devil said, now, I know Jesus and I know Paul, but who are you?
You know what happened? Jumped on the man, tore their clothes, and they had the fits themselves, and run out into the street. El diablo dijo, ahora Jesús conozco, y sé de Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Ustedes saben lo que sucedió. Saltó sobre el hombre, les rasgó la ropa, y ellos mismos tuvieron las convulsiones, y salieron corriendo a la calle. Them same demons live today. So there is a lot of fanaticism. This is the church this evening. Esos mismos demonios viven hoy. Así que hay bastante fanatismo. Esta es la iglesia esta tarde. There's a lot of fanaticism in the lands today called divine healing that ought to be shut up. That's what brings reproach upon the real cause. That's why you have such a hard struggle. Hay bastante fanatismo hoy en la tierra con el nombre de sanidad divina que debe ser callado. Eso es lo que trae reproche a la verdadera causa. Por eso es que ustedes tienen una lucha tan fuerte. There's a lot of stuff called religion today that ought to be shut up. Nothing but cults. Hay mucha cosa llamada religión hoy que debe ser callada. Solo son sectas. That's what makes the true church of God have such a hard struggle with it. But we're America. See, that's the way to be. Eso causa que la verdadera iglesia de Dios tenga que luchar tan fuerte con eso. Pero nosotros somos América, ¿ven? Y de esa manera seremos. God says the wheat and creepers and briars grow together. Don't try to pluck them up. Let them grow together, but by their fruits you know them. Dios dijo que el trigo y las enredaderas y el zarzal crecían juntos. No trate de arrancarlos. Déjelos crecer juntos. Pero por sus frutos ustedes los conocen. There's no fruits while there's no life. There's nothing there. Si no hay frutos, pues no hay vida. No hay nada ahí. Now watch this cell. Let's say, for instance, like a lot of time the red cancer usually hits in the womb of a woman, female bruises and so forth. Ahora observen esta célula. Digamos, por ejemplo, como muchas veces el cáncer rojo usualmente ataca en el vientre de una mujer por heridas femeninas y demás. Now let's take that fellow down now on his cells, this cancer. Ahora eso, tomemos eso, ese sujeto a fondo, su célula, este cáncer. Now cancer, everything in the natural types the spiritual. Are you aware of that? Everything in the natural types the spiritual, regardless. Ahora un cáncer, todo en lo natural tipifica lo espiritual. ¿Saben ustedes eso? Todo en lo natural tipifica lo espiritual. No importa qué sea. For instance, like this, when we're born in the body of Christ, there's three elements it takes to bring our birth. Por ejemplo, así, cuando nosotros nacemos en el cuerpo de Cristo, hay tres elementos que se requieren para producir nuestro nacimiento. And that's the three elements that came out of the life of Christ when he died. Y esos son los tres elementos que salieron de la vida de Cristo cuando él murió. They come from his body, water, blood, spirit. Is that right? De su cuerpo salió agua, sangre, espíritu. ¿Verdad que sí? Three elements. That's the elements we go through when we're born again. Justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. Tres elementos. Esos son los elementos por los que pasamos cuando nosotros nacemos de nuevo. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Now that can all be in one act. But you can be in a justified state without being sanctified. Ahora, todo esto puede ser en un hecho, pero requiere, sin embargo, usted puede estar en un estado justificado sin estar santificado. You can believe on the Lord Jesus Christ and still carry your filth with you. Usted puede creer en el Señor Jesucristo y aún cargar consigo su inmundicia. But you can absolutely live in a both justified and a clean, holy life and without the Holy Ghost. Pero usted puede absolutamente vivir las ambas, justificado y una vida santa y no tener el Espíritu Santo. See the Bible, 1 John 5:7 said there are three that bear record in heaven, the Father, Son, and Holy Ghost, and the Father, Word, and Holy Ghost, which was the Son, and these three are one. Vea la Biblia, 1 Juan 5:7 dice, son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y Padre, la Palabra y Espíritu Santo, que era el Hijo, y estos tres son uno. And there's three that bear record on earth, the water, blood, and spirit, and they agree in one. Not one, but agree in one. Y hay tres que dan testimonio en la tierra, el agua, sangre y espíritu, y estos concuerdan en uno. No son uno, pero concuerdan
en uno. You can't have the Father without having the Son. You can't have the Son without having the Holy Ghost. For they are inseparable one. The Trinity is in a one. Usted no puede tener el Padre sin tener el Hijo. Usted no puede tener el Hijo sin tener el Espíritu Santo, porque son inseparables, uno. La Trinidad está en uno. I don't hear it around here, but you hear a lot across the country. One of the greatest things in the Pentecostal groups is a mix-up in that one simple thing. Yo no lo escucho por aquí, pero se escucha bastante alrededor del país. Una de las cosas más grandes entre los grupos pentecostales es una confusión en ese solo asunto tan sencillo. Y he reunido a sus cabezas y les he probado que los dos creen lo mismo. It's the devil between them, that's all. If that great Pentecostal church would you throw down them little traditions and unite themselves together as one blessed church of God, the rapture would come. Es el diablo entre ellos, es todo. Si esa gran iglesia pentecostal solo se rechazara esas pequeñas tradiciones anticuadas y se unieran en una bendita iglesia de Dios, el rapto acontecería. But as long as Satan can keep them broke up, all right. That's his way of doing it. And they absolutely believe the same thing. Pero mientras Satanás pueda mantenerlos divididos, muy bien. Esa es su manera de hacerlo. Y ellos creen absolutamente la misma cosa. One said, well, this is that. I said, well, this is that, then that's this. So there you are. So it's all the same thing. Uno dice, bueno, esto es eso. Yo dije, bueno, si esto es eso, entonces eso es esto. Así que ahí lo tienen. Así que es todo la misma cosa. But there you are, in that triune trinity of God. Now God in his oneness. Pero ahí tienen ustedes, en esa triunidad, trina de Dios. Ahora entonces, es Dios en su unidad. God the Father, Son, and Holy Spirit. Now we don't say our gods as heathens, it's our God. See? It's the threefold being of God. Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora nosotros no decimos nuestros dioses como paganos, es nuestro Dios. ¿Ven? Es un ser trino de Dios. Now notice. Now Satan is in a trinity also. And his powers are in trinity. Ahora noten, pues Satanás también está en una trinidad. Y sus poderes están en una trinidad. Now but notice. Then when the water, blood, and spirit produces the new birth. Is that right? Now watch. That's what represents the new birth. Ahora noten entonces cuando el agua, la sangre y el espíritu producen el nuevo nacimiento. ¿Es correcto? Ahora observen, eso representa el nuevo nacimiento. What represents the natural birth before the new birth comes? ¿Qué representa el nacimiento natural antes de venir el nuevo nacimiento? What, you mothers, when a baby's born, what's the first thing? Water. Next, blood. Next, see? That makes the life, see? Makes the person. Water, blood, spirit. Cuando ustedes madres, cuando nace un bebé, ¿qué viene primero? Agua. Sigue sangre. Sigue, ¿ven? Eso compone la vida, ¿ven? Compone a la persona. Agua, sangre, espíritu. Now, cancer, let's deal on him for our next... We've got about 5 minutes left, I guess. About the next 5 minutes, let's deal on cancer. Ahora, un cáncer. Veámoslo en lo siguiente. Nos quedan como 5 minutos, me supongo. Por los próximos 5 minutos, veamos el cáncer. What is that fellow? What does he represent? He's a scavenger. He represents the vulture. He eats dead things. ¿Qué es ese individuo? ¿Qué representa él? Es un carroñero. Él representa el buitre. Come cosas muertas. And a cancer comes from a bruise, mostly. Where a cell has been hit and it breaks up. Y un cáncer viene mayormente de un golpe. Donde una célula ha sido golpeada y se divide. And a little cell in there becomes backslid. Well, that's a big word for a Baptist, ain't it? Y una pequeña célula ahí se descarría. Oh, esa es una palabra grande para un bautista, ¿verdad? All right. But it backslides, that cell. I'm a Baptist that believes in backsliding. Muy bien. Pero se descarría esa célula. Soy un bautista que cree en el descarrío. Someone said down here in Arkansas meeting, they said, Brother Branham,
said, is a fellow Nazarene had been healed. Alguien dijo por acá en una reunión de Arkansas el otro día, dijo hermano Branham, dijo, era un individuo nazareno. Él había sido sanado. He had to walk around over town with his crutches on his shoulders. Salió a caminar por el pueblo con las muletas sobre sus hombros. He said, you know what? Said, when I first come here, said, I thought you heard you preach, I thought you was a Nazarene. Él dijo, ¿sabe qué? Dijo, cuando llegué aquí por primera vez, dijo, yo pensé que usted, lo escuché predicar, pensé que usted era un nazareno. He said, then, I've seen the most of people are Pentecostal, and somebody told me you're a Pentecostal, and now you say you're a Baptist. Él dijo, entonces vi que la mayoría de las personas son pentecostales, y alguien me dijo que usted era pentecostal, y ahora usted dice que es bautista. He said, I don't get it. I said, well, that's easy. I said, I'm a Pentecostal Nazarene Baptist. All right. Dijo, no entiendo. Yo dije, oh, es fácil. Dije, soy un pentecostal nazareno bautista. Así que eso es cierto. Muy bien. No, we are one in Christ Jesus by the Holy Spirit making us one. That's right. No, nosotros somos uno en Cristo Jesús por el Espíritu Santo que nos hace uno. Es correcto. Now, notice, this little cell backslides when it's bruised. It begins, germs run forth to give its lives in there, and that's what pus comes in a sore. Ahora, noten, esta pequeña célula se descarría cuando es golpeada. Comienza pequeña. Otros gérmenes pequeños corren a dar sus vidas allí, y por eso sale pus de una herida. That's teeny little soldiers fighting for your life. They're out there, and to hit that poison, them demon powers is trying to collect in there. Esos son soldaditos pequeños peleando por la vida suya. Ellos corren allí y golpean ese veneno, esos poderes demoníacos que tratando de reunirse allí. And give their lives. That's what's made. That's a bunch of little dead soldiers. That pus that's in your blood, in a sore. They give their life to save yours. Y dan sus vidas. Eso es lo que hace. Eso son una cantidad de soldaditos muertos. Ese pus que está en su sangre, que está en una llaga, que dan sus vidas para salvar la suya. Now, once a little cell rejects in there and this demon gets started, he starts growing. He begins to multiply cells. Ahora, una vez que una pequeña célula rechaza ahí y este demonio empieza, él comienza a crecer, comienza a multiplicar células. He's building a body just exactly like your babies begin in your womb and like you did in your mother. Él está edificando un cuerpo. Exactamente como sus bebés comienzan en su vientre y como usted en su madre. Cell on top of cell, cell on top of cell, cell on, any way, anywhere, just, they have no form of nothing like a human being after nature. Célula sobre célula, célula sobre célula, célula de cualquier forma, donde sea. No tienen forma de nada como la tiene un ser humano, conforme a su naturaleza. It's just out of a spirit, it just grows anyway. And it begins cell on top of cell, cell on top of cell. Eso simplemente es de un espíritu. Ella crece de cualquier manera y comenzará célula sobre célula, célula sobre célula. And now, first thing you know, you begin to get weak and feel sick. You go to the doctor, and he'll examine you. Maybe he can't find it. Y bueno, antes de usted darse cuenta, usted comienza a debilitarse y a sentirse enfermo. Usted va al médico y él lo examina. Tal vez él no pueda encontrarlo. If he does, maybe he'll cut it. If he can cut it clear, all right, he's got it. Si puede hacerlo, tal vez lo corte. Si lo puede cortar todo, pues bien, él lo ha detenido. But if he can't cut it clear, then if it's in the throat or somewhere where it can't be cut clear, one little speck of it will live right on. Pero si él no puede cortarlo todo, entonces, si es en la garganta o en alguna parte donde no pueda ser cortado completamente, una pequeña manchita seguirá con vida. Because it has not like you cut your hand off and settle it or anything, or you cut all. Ven, pues, no es como si usted se amputara la mano y ahí concluye o algo, o usted amputa. What I mean, if you cut the main body off, leave your hand there, why, it wouldn't live. But see, that has not the form of life like you have. It's a demon power, a moving. Lo que quiero decir, si usted cortara el cuerpo principal y dejara su mano ahí, pues ella no viviría. Pero, vean, eso no tiene la forma de vida como la tiene usted. Eso es un poder demoníaco moviéndose. And now notice, you call them, the doctor calls it,
a cancer. God calls it a devil. Y ahora, fíjense, ustedes le llaman, el médico le llama cáncer. Dios le llama un diablo. Look at the day, they just give it. Where does the word cancer come from? It comes from a Latin word, which is used in medical terms, meaning a crab. A crab that you see along the seashore has got all them legs. Miren hoy, ellos simplemente le dan. ¿De dónde vino la palabra cáncer? Viene de una palabra en latín que se usa en términos médicos que significa un cangrejo. Un cangrejo que usted ve ahí en la playa. Tiene todas esas patas. That's the way that it does. It reaches out. Spreads out. The word cancer is crab. De esa manera es que hace. Se extiende, se esparce. La palabra cáncer es cangrejo. And it gets in and just keeps taking a whole, sucking blood as it goes like an octopus or something. Y al entrar, pues sigue aferrándose y chupando sangre a medida que avanza, como el pulpo o algo. Well, tumor, cataract, and other diseases, every one of them comes from a germ. And that germ has to be a body. Pues un tumor, la catarata y otras enfermedades, cada una de ellas viene de un germen. Y ese germen tiene que ser un cuerpo. And before it can be a body, it has to be a life. Before it can create or germatize and make more cells, it has to be a life. Is that correct? Y antes de que pueda ser un cuerpo, tiene que ser una vida. Antes de poder crear o germinar y hacer más células, tiene que ser una vida. ¿Es correcto? Now, where did that cancer come from? Where did that come from? It wasn't on you here some time ago, but now maybe it's on you. Ahora, ¿de dónde vino ese cáncer? ¿Quién? ¿De dónde vino eso? Usted no lo tenía un tiempo atrás, pero ahora tal vez usted lo tiene. Where did it come from? It's another life, different from your life, living in you. ¿De dónde vino? Es otra vida, ajena a la vida suya, viviendo en usted. And it's a tormenting, sapping your life. That's the reason Jesus called it a devil. Y está atormentando, agotando su vida. Por esa razón fue que Jesús le llamó un diablo. They call epilepsy today. They say epilepsy. Well, epilepsy in the Bible, Jesus called it a devil. Hoy, ellos llaman a la epilepsia. Le dicen epilepsia. Pues epilepsia en la Biblia, Jesús la llamó un diablo. When the man came with the boy, it fell on the ground and frosted the mouth and everything. He said he has a devil, and all the time he throws him in the fire and in the water. Cuando el hombre vino con el muchacho que caía al suelo y echaba espuma por la boca y todo eso, él dijo, él tiene un diablo. Y muchas veces lo arroja en el fuego, en el agua. Now they polished his name up and called it epilepsy, but he's a devil. And Jesus said, thou devil, come out of the child. Exactly. Ahora ellos le pulieron el nombre y lo nombraron epilepsia. Pero él es un diablo. Y Jesús dijo, tú, diablo, sal del niño. Exactamente. Now, epilepsy usually causes a kidney trouble. Maybe you get into that a little later. See? It causes an epilepsy from your kidney. Ahora, la epilepsia es causada generalmente por un problema al riñón. Tal vez entremos en eso más adelante, ¿ven? Eso causa una epilepsia, lo urémico. Now, noticing this. Then that cell sits there, it's a devil. He's building a life. He's growing, becoming greater and greater. Ahora, noten que en esto, luego esa célula que está ahí es un diablo. Él está edificando una vida. Él está creciendo, aumentando más y más. He's got one duty to do, that's take your life. That's what the devil sent him for, to cut your day shorter, 70. Él tiene un deber que hacer. Es tomar su vida. Para eso lo envió el diablo. Para cortar sus días de los 70 años. Now, I salute every doctor. Yes, sir, every medical science, God bless them for the help that they've done for people. That's correctly. Ahora, mis respetos para todo médico. Sí, señor. Toda la ciencia médica. Dios los bendiga por la ayuda que han brindado a las personas. Eso es correcto. What would you do in the world today without it? I thank God for medical science. I thank God for my automobile. ¿Qué haría uno hoy en el mundo sin ella? Yo le doy gracias a Dios por la ciencia médica. Le doy gracias a Dios por mi automóvil. If God hadn't let science make me an automobile, I'd have a hard time walking up here. Si Dios no hubiera permitido que la ciencia me hubiera hecho un automóvil, se me dificultaría llegar aquí caminando. For electric-
electric lights and for soap to wash my hands with and toothpaste to scrub my teeth with? Certainly. Por las luces eléctricas y por el jabón para lavarme las manos y la pasta dental con la cual cepillarme los dientes. Seguro. I thank him for everything, because all good things come from God. Le agradezco a él por todo, porque todas las cosas buenas vienen de Dios. But let me tell you, there's not one speck of medicine ever did cure any sickness. And there's not one doctor, now unless he's some quack, but a real doctor will tell you that they do not claim to be healers. Pero déjenme decirles, no existe la más mínima porción de medicina que haya curado alguna enfermedad. Y no hay un médico, a menos que sea algún charlatán. Pero un verdadero médico le dirá que ellos no reclaman ser sanadores. Right at Mayo Brothers, many of you, I've been interviewed there 2 or 3 times. Of patients that come from there incurable. Allí mismo, en la Mayo Brothers, muchos de ustedes, yo he sido entrevistado allá 2 o 3 veces, de pacientes que vienen de ahí, incurables. You read the Reader's Digest, the November issue? How many read the November issue, that article of mine in there on Reader's Digest? See? ¿Leyeron ustedes Selecciones, la edición de noviembre? ¿Cuántos leyeron la edición de noviembre, ese artículo mío allí, en Selecciones? ¿Ven? And they had me up there at the interview, that baby did give up, said it couldn't be done. But the Holy Spirit spoke to me and told me how it would be done, and it was done. Y me recibieron allá en la entrevista de ese bebé que ellos habían desahuciado. Dijeron, eso no se puede hacer. Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo cómo sería hecho. Y así fue. All right. Now they call me up there, and right before the door where old Jimmy and them Mayo used to be, there's a great big sign that said, we do not profess to be healers. We only profess to assist nature. There's one healer, that is God. Muy bien. Ahora, ellos me llamaron allá. Y allí mismo sobre la puerta donde Jimmy y ellos, donde antes estaba la Mayo, había un aviso grande que decía, nosotros no profesamos ser sanadores, nosotros solo profesamos ayudar a la naturaleza. Solo hay un sanador. Ese es Dios. They're the best in the world. Ellos son los mejores del mundo. Now, we have a few quacks, yes. That's right, we have some quack preachers too. All right, so that goes on both sides. Ahora, tenemos algunos charlatanes, sí, eso es cierto. De hecho, también tenemos algunos predicadores charlatanes. Muy bien, así que eso se aplica en ambos lados. Notice, but any man that claims that he's a healer, he's a storyteller. Because he can't do it, for the Bible said, I'm the Lord who forgives all your sins and heals all your diseases. Fíjense, pero cualquier hombre que reclama ser un sanador, él es un cuentista. Porque él no puede hacerlo, pues la Biblia dice, yo soy Jehová quien perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. I've been to studies and in my room some of the best of doctors across the nations has come. You don't know the back of the life, friend, to know what's been and things I don't tell out in public. He estado en estudios y en mi habitación los han venido algunos de los mejores médicos de la nación. Ustedes no saben el trasfondo de la vida, amigo, para saber lo que ha sucedido. Y de cosas que no digo en público. Men come secretly, and don't you think there ain't a lot of Nicodemuses yet in the world? There sure is, thousands of them. Hombres vienen secretamente, y no vayan a pensar ustedes que ya no hay Nicodemos en el mundo. Seguro que los hay, miles de ellos. They look on that and come in the meeting, sit there with a t-shirt on, something like that, with polished names, that you'd be surprised, sit right in the meeting. Ven eso, y ellos vienen a las reuniones. Se sientan ahí con alguna camiseta, así de alguna manera, con nombres pulidos que los dejaría sorprendidos, sentados ahí en la reunión. In a few days, slip around, call in by secretly and send someone in for an interview. And say right now, say, Brother Branham, I believe that's the truth. A los pocos días, a escondidas, llaman en secreto y envían a alguien para una entrevista. Y dicen ahora mismo, dicen, hermano Branham, yo creo que esa es la verdad. They're human, the same as we are. Sure, and every man's desire to look beyond that dark veil he has to go through someday. Ellos son humanos igual que nosotros, seguro. Y todo hombre está deseando mirar más allá de ese velo oscuro allí que algún día tendrá que cruzar. But them cancers and things are absolutely devils informed in a body of flesh, moving up, taking your life. Pero esos cánceres y estas cosas definitivamente son diablos formados en un cuerpo de carne, creciendo, quitándole su vida. Now, if I would do like the doctor
If I could cut it off, lay it on the ground, or just like, say, for instance, you was the cancer yourself on this earth. Ahora, si yo hiciera como el médico, si pudiera cortar eso, ponerlo en el suelo, o como decir, por ejemplo, que usted mismo fuera un cáncer en esta tierra. Now, here's divine healing. If I wanted to get rid of you in the way of the doctor's way, I just keep have to rub your body or something other to just all vanish off the earth. Ahora, aquí está sanidad divina. Si yo quisiera deshacerme de usted de la manera como haría un médico, sencillamente continuaría, tendría que frotar su cuerpo o alguna otra cosa hasta que se desvaneciera todo de la tierra. There wouldn't be no more of it, just like the doctor takes the growth off of you. No quedaría nada, así como el médico quita de usted el crecimiento. But in the form of divine healing, if you were the cancer, I'd just call your life out of you, and you'd go on. Pero en la forma de la sanidad divina, si usted fuera un cáncer, yo sencillamente llamaría a esa vida a que saliera de usted, y usted seguiría. Your life would leave you, but your body would be here, just the same as it was. Su vida lo dejaría, pero su cuerpo seguiría aquí, como antes. Now there's where sight and time is God's worst enemy in divine healing. Ahora, ahí es donde la vista y el tiempo son el peor enemigo de Dios en la sanidad divina. I don't know whether Brother Baxter ever gets to these things in the meeting. Yo no sé si el hermano Baxter llega a estas cosas en la reunión. I sat down and explained it to him and Brother Bosworth over and over, but here's what's happened. Yo me siento, se lo he explicado a él y al hermano Bosworth vez tras vez, pero aquí está lo que ha sucedido. I doubt where many of the people get it, because after a while you begin to find the people coming back saying, I had my healing, Brother Branham, for 2 or 3 days, but bless God, it left me. Dudo que muchas personas lo capten. Pues pasado un tiempo, uno encuentra que las personas vuelven diciendo, yo tenía mi sanidad, hermano Branham, por 2 o 3 días, pero bendito Dios, se me fue. I find it, I think it's because they don't set the meeting right. The people don't understand. Y encuentro eso, y pienso que es porque no establecen la reunión correctamente. Las personas no entienden. I've had man to come to the platform and be totally blind, cancers or cataracts over their eyes, and read this Bible that you're being prayed for. Walk down in 3 or 4 days, be just as blind as it was in the first place. He tenido a hombres que vienen a la plataforma y estar completamente ciegos, cánceres o con cataratas cubriendo sus ojos, y leen esta Biblia después de orar por ellos. Bajan caminando. A los 3 o 4 días están tan ciegos como al principio. What happened? Anyone knows that when the life is gone out of any flesh, it shrinks for a while. Is that right? ¿Qué sucedió? Cualquiera sabe que cuando la vida ha salido de cualquier carne, ella se encoge por un tiempo. ¿Es correcto esto? Anybody ever here kill a deer or a cow or anything like that? Sure. All right. You weigh it tonight. You hunters out here, friends of mine. ¿Alguien aquí ha llegado a matar un venado, una vaca o algo así? Seguro. Muy bien. Pésenlo ustedes esta noche, ustedes cazadores aquí, los amigos míos. You kill the deer and you throw him on a scale, tell the boys how much he weighs. Watch out. In the morning he's going to be several pounds lighter than what he was. Ustedes matan el venado y lo ponen sobre la pesa. Díganle a los muchachos cuánto pesa. Cuidado, en la mañana tendrá unas libras menos que antes. When a human being dies, the undertaker, the first thing, takes a false teeth or an eye, whatever it is in there, takes it out because it shrinks, it'll push out. Because the human body shrinks. Cuando un ser humano muere, el embalsamador, lo primero, le saca los dientes postizos o un ojo, lo que tenga allí, lo saca, porque se encoge. Eso será expulsado, porque el cuerpo humano se encoge. Every other flesh shrinks. When the life's gone out of the cell, it begins to move down, shrink. Toda otra carne se encoge. Cuando la vida ha salido de la célula, ella comienza a bajar, a encogerse. It'll do that for about 72 hours. And then it'll start swelling. Hará eso como por 72 horas, y luego comenzará a hincharse. Let a little dog get run over out here on the road. Let him lay down in the sun for about 3 days and watch what happens. He's a bigger dog than he ever was. It swells up. Is that right? Dejen que un perrito sea atropellado acá en la carretera. Déjenlo ahí bajo el sol como por 3 días y miren lo que sucede. Será un perro más grande que antes. Se hincha. ¿Verdad que sí? Well, that's the same thing takes place when a demon is cast out of a sick person. Bueno, eso mismo sucede cuando un demonio es echado de una persona enferma. The first few days,
oh, I feel wonderful. Then begin to say, I'm sicker than I ever was. I've lost my healing. Durante los primeros días, oh, me siento de maravilla. Luego comienza a decir, estoy más enfermo que antes. He perdido mi sanidad. Just as sure as faith tuck it out, unbelief brings it right back again. As faith kills it, unbelief resurrects it. Tan cierto como la fe lo sacó, la incredulidad lo trae allí de nuevo. Así como la fe lo mata, la incredulidad lo resucita. Jesus said when the unclean spirit's gone out of a man, he walks in dry places, and he returns back with seven other devils. Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, camina por lugares secos y regresa con otros siete demonios. If the good man of the house isn't standing there to protect that door, he'll come right on in. Y si el hombre bueno de la casa no está parado ahí para proteger esa puerta, él entrará directamente. And the good man of your house is your faith. Say, stay away. That's it. Y el buen hombre de su casa es su fe. Dice, aléjese de aquí. Eso es. But now you watch a patient heal with no ordinary lift. It's an outstanding miracle. Which divine healing and a miracle is two different things. Pero ahora, observe usted a un paciente que es sanado normalmente, a menos que sea un milagro sobresaliente, lo cual la sanidad divina y un milagro son dos cosas diferentes. Divine healing one thing and miracles another thing. La sanidad divina es una cosa y un milagro es otra cosa. But an ordinary run of divine healing, when the unclean spirits cast out a cancer devil, when it leaves the person, oh. Pero la sanidad divina funcionando normalmente, cuando el espíritu inmundo es echado, un diablo de cáncer, cuando deja a la persona, por decir, tomemos algo para que ustedes puedan verlo más visual, digamos que la catarata. What happened to that man? If you'll notice a blind person, I don't know whether they've ever had any here or not yet, cataract eyes. ¿Qué sucedió cuando ese hombre, si se fijan en una persona ciega? No sé si aún he tenido alguna aquí o no, ojos con cataratas. I'll let them stand for a few minutes. Why? So that shrinkage begins to take place. Haré que se paren ahí por unos minutos. ¿Por qué? Para que ese encogimiento inicie. Tell them, come back. Give us testimony. Les digo que vuelvan, que nos testifiquen. Oh my, they can see wonderful. Oh my, just, I can see things, yes. What's the matter? Life is gone. The body of the cataract is shrinking. Oh, vaya, ellos pueden ver maravillosamente. Oh, vaya, simplemente puedo ver cosas. Sí, yo. ¿Qué sucede? La vida ha salido. El cuerpo de la catarata está encogiéndose. Well, it'll do that way for a couple of days. They say, oh, I'm getting so well. And after a while, they begin to get a headache. Don't feel so good. Get up the next morning, I'm losing my sight again. Bien, lo hará por un par de días. Dirán, oh, estoy recuperándome también. Y después de un tiempo les comienza un dolor de cabeza. No se sienten tan bien. A la mañana siguiente se levantan. Estoy perdiendo mi vista otra vez. Algunos de ellos dicen, ajá, solo estabas emocionado. Esa cantidad de santos rodadores te emocionó. Don't you believe that? That's a lie of the devil. If you believe that, you'll go right back blind again. No crea usted eso. Esa es una mentira del diablo. Si usted la cree, volverá a quedar ciego. But if you just hold on, say, no, Lord, I believe. Pero si usted solo se aferra, dice, no, Señor, yo creo. Then what happens? That body swells for so long. It covers over that side again. That cancer in the body will swell. You become hurting and aching again. Entonces, ¿qué sucede? Ese cuerpo se hincha en cierto tiempo, cubre de nuevo esa vista. Ese cáncer en el cuerpo se hincha. A usted le volverá el dolor y esa aflicción. Then you'll get horribly sick, terribly sick. Wow, that big growth of dead flesh in you is laying there dead. Luego usted se enfermará horriblemente. Se enferma terriblemente. ¿Por qué? Ese gran crecimiento de carne muerta en usted. Está allí muerto. You go back to the doctor and he says, oh, that's nonsense. There's a cancer right there. I can see it. Sure it's there, but it's dead. Hallelujah. Usted regresa al médico y él dice, oh, son tonterías. Allí está el cáncer. Puedo verlo.
Seguro, allí está, pero está muerto. Aleluya. Now the bloodstream has to purify the body. Every time the heart pumps, it throws the blood around the body. And it picks up that infection. Ahora el torrente sanguíneo tiene que purificar el cuerpo. Cada vez que el corazón palpita, manda la sangre por el cuerpo y recoge esa infección. Sure it'll make you sick. What if you had a chunk of meat hanging in you somewhere, or long as a snake or something big around your finger, and hanging in there and it was dead, that much dead meat hanging in you. And it's rotten. Seguro eso lo enfermará a usted. ¿Qué si usted tuviera un pedazo de carne colgando en usted de alguna parte? O tan largo como una culebra, o algo del grueso de su dedo y colgando por dentro, y estuviera muerto. Toda esa carne muerta prendida de usted, y eso pudriéndose. Of course your bloodstream has to keep that pure as it pumps through. Bueno, por supuesto, su torrente sanguíneo tiene que mantener eso puro a medida que va bombeando. But there's the dead body, the thing hanging there, because the life is gone from it. Pero ahí está ese cuerpo muerto, la cosa prendida ahí, pues la vida ha salido de él. The power of God through faith drove it out. He's a demon, he has to leave. El poder de Dios por la fe sacó eso. Él es un demonio, él tiene que salir. But the reason the people's not instructed, they go away and give up, and that same devil standing right there to take over again. Pero sucede porque la gente no es instruida, ellos se van, se rinden. Y ese mismo diablo está parado ahí para entrar allí de nuevo. When God tells you anything on this platform through His Spirit, when He's under inspiration, don't you doubt that, or a worse thing will come upon you, He said. Cuando Dios le dice a usted cualquier cosa en esta plataforma, por medio de su Espíritu, estando bajo la unción, no dude usted de eso, o le vendrá algo peor, dijo Él. For Jesus said the life, the state of that man was seven times worse than it was at the first place. Is that right? Pues Jesús dijo, el postrer estado de ese hombre fue siete veces peor que al principio. ¿Es correcto? Cuando el espíritu inmundo salió del hombre, él caminó por lugares secos, regresó con otros siete diablos. So don't you disbelieve, stay right with it. Meet it from your heart. Así que, no descrea usted, permanezca ahí con eso. Sea sincero, de corazón. No, sir, I'll not be moved. No matter how sick I get, that doesn't have nothing to do with it. Diga, no, señor, no seré movido. No importa lo enfermo que me ponga, eso no tiene nada que ver. And the first thing you know, you'll be getting clearing up. Everything will be all right then. See? It's dead. Entonces, cuando usted menos lo piensa, se le estará quitando. Luego todo estará bien. ¿Ven? Eso está muerto. The operation that the doctor would have taken from you, that same growth is laying in you with no life in it. La operación con la que el médico se lo hubiera sacado, ese mismo crecimiento sigue en usted, sin vida. You say life in it, Brother Branham, want to take my life. No, sir, that life is a separate life from yours. Usted dice, vida en él, hermano Branham, ¿tomará eso mi vida? No, señor, esa vida es una vida aparte de la suya. I've just showed you that you are alive and become a being, and it's alive and becomes a being. And you're of God and it's of the devil. Les acabo de mostrar que ustedes son una vida y se tornan en un ser. Y es una vida y se convierte en un ser. Y ustedes de Dios. Y eso es del diablo. You see what I mean? Demonology. Now you ought to see what that thing looks like when you stand and look at it. ¿Ven lo que quiero decir? Demonología. Ahora ustedes deberían ver cómo luce esa cosa cuando uno se para y la ve. Oh, my, I'm sorry. It's almost 3:30. I'm sorry. Look, friends. Oh, what this world needs. Oh, vaya, lo siento. Son casi las 3:30. Lo siento. Miren, amigos. Oh, lo que necesita este mundo. I've been about 7 years teaching across America, having these healing services. I've just got a good notion of starting back across the country teaching the Bible and on demonology, how the people can understand what to do. Llevo como 7 años enseñando por América, teniendo estos servicios de sanidad. Tengo el pensamiento de empezar de nuevo por el país, enseñando la Biblia y sobre demonología para que la gente pueda entender qué hacer. And that's the reason they go to these meetings a lot of times and fellas, if you don't understand, the people come out and many times... Y esa es la razón. Ellos van a estas reuniones muchas veces y el compañero,
Si usted no entiende, las personas salen y muchas veces... Now remember, that fellow that came and said he had a gift of divine healing, the gift of divine healing was in you if you got healed. It's you the one. Ahora, ¿recuerdan a ese individuo que vino y dijo que tenía un don de sanidad divina? El don de la sanidad divina estaba en usted. Si usted recibió sanidad, es usted, el individuo. Any gift operates by faith. And no matter how much gift of divine healing I got, I believe it with all my heart. Cualquier don opera por fe. Y no importa qué tanto don de sanidad divina tenga yo. Yo lo creo con todo mi corazón. But you could stand here, and if you haven't got the same kind of faith, it don't do you no good. I could pray for you for hours and weeks and months. Pero usted pudiera pararse aquí, y si usted no tiene la misma clase de fe, a usted de nada le aprovecha. Yo puedo orar por usted por horas y semanas y meses. It isn't the preachers with the divine healing. It's you that's got the gift of divine healing that believes in being healed. No son los predicadores con la sanidad divina. Es usted que tiene el don de la sanidad divina, que cree en ser sano. Because it's by faith, every operation of God is by faith. Pues es por fe, toda operación de Dios es por fe. The whole armor of God's by faith. We haven't got one natural thing of this world. Everything of the Christian church is a faith act. Toda la armadura de Dios es por fe. Nosotros no tenemos ni una sola cosa en lo natural de este mundo. Todo en cuanto a la iglesia cristiana es un acto de fe. Look at the armor of God. Love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience. Miren la armadura de Dios. Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, mansedumbre, bondad, paciencia. Is that right? Everything's supernatural, nothing natural. So we don't look at the things natural because we're operating supernatural. Es correcto. Todo es sobrenatural, nada natural. Así que nosotros no miramos las cosas naturales porque estamos operando en lo sobrenatural. And the only way we can base it is faith is on what God said was the truth and we look at the unseen. Y la única manera en que nosotros podemos basarlo es la fe. Es en base a lo que Dios dijo que era la verdad. Y nosotros vemos lo invisible. And we call those things which are not as though they were, like Abraham did when God did. Amen. Y llamamos esas cosas que no son como si fueran, como hizo Abraham, y lo recibió. Amén. Abraham called those things which was not like God did as though they were. Being 100 years old, staggered not at the promise of God through unbelief. Abraham llamó esas cosas que no eran, así como hizo Dios como si fueran. Teniendo 100 años, no titubeó en la promesa de Dios por incredulidad. I can just imagine that, couldn't you? See, Sarah, get up in the morning, God said, Abraham, tell Abraham you're going to have the baby. Me puedo imaginar eso. Ustedes, ver a Sara levantarse una mañana. Dios dijo, Abraham. Dijo, Abraham, vas a recibir el bebé. Sarah, God said, how you feeling, Sarah? This is a mixed multitude, but listen. Sara se levantó. Dijo, ¿cómo te sientes, Sara? Esta es una multitud mixta, pero escuchen. No different. Well, glory to God, we're going to have it. Go get the bird eye and the pins and everything, get ready. Nada diferente. Bueno, gloria a Dios, lo vamos a tener. Ve por los tejidos y los ganchos y todo, prepárate. All right. Another month passed. Sarah, how are you feeling? No different. Muy bien. Pasó otro mes. Sara, ¿cómo te sientes? Nada diferente. Year passed. Sarah, what about it? No different. 10 years passed. No different. 25 years passed. No different. Pasó un año. Sara, ¿ocurre algo? Nada diferente. 10 años pasaron. Nada diferente. 25 años pasaron. Nada diferente. Abraham, instead of getting weak, he got stronger and stronger. He knows it's going to be more of a miracle all the time. Abraham, en lugar de debilitarse, se hizo más y más fuerte. Él sabía que sería aún más milagro con el tiempo. Because he believed God, and he staggered not at the promise of God through unbelief. Porque le creyó a Dios, y él no titubeó en la promesa de Dios por incredulidad. He said, we're going to have it. One morning the womb of Sarah began to swell and little Isaac was born because Abraham believed God. Él dijo, vamos a tenerlo. Y una mañana el vientre de Sara comenzó a hincharse. Y el pequeño Isaac nació porque Abraham le creyó a Dios. And he looked at the things, as counted those things that was not as though as they were. Y él miró las cosas y consideró esas cosas que no eran como si fueran. Not by feelings, not by sight. You don't walk by feelings or sight. It's by faith.
No por alguna sensación, no por la vista. Uno no camina por sentimientos ni por vista. Es por fe. And when God has pronounced anything, said whatever things you ask when you pray, believe you receive it, and hold on to it. God said so, it's got to be so. Amen. Demons. Y cuando Dios ha dicho algo, dijo cualquier cosa que pidiereis, cuando ores, cree que lo recibes. Luego aférrese de eso. Dios lo dijo, así tiene que ser. Amén. Demonios. Fe en el Padre. Fe en el Hijo. Fe en el Espíritu Santo. Estos tres uno son. Demonios temblarán y pecadores despertarán. Fe en Jehová lo hará todo temblar. Surely it is. Have faith in God. Look to Him. Don't you move. Stay right there. God said so. Eso es cierto. Oh, vaya, seguro que sí. Tenga fe en Dios. Mírelo a Él. No se mueva usted. Quédese allí. Dios lo dijo. Demons? What are they? They're spiritual beings. ¿Y los demonios? ¿Qué son? Son seres espirituales. Now the doctor says you got cancer, you got TB, you got cataract, you got pleurisy, you got this. It's a devil. Ahora el médico dice, usted tiene cáncer, usted tiene tuberculosis, usted tiene cataratas, usted tiene pleuritis, usted tiene esto. Es un diablo. It's a life. And behind that life is a spirit. Esa es una vida. Y detrás de esa vida hay un espíritu. How many knows and can see that a cancer, cataract, it's a spirit, got life in it? ¿Cuántos saben y pueden ver que un cáncer, cataratas, tienen, eso es un espíritu, tiene vida? Well, nothing can have life without spirit, you see. So there has to be a life to operate that somewhere. Bueno, nada puede tener vida sin un espíritu, ¿ven ustedes? Así que tiene que haber una vida para manejar eso, en alguna parte. Even that tree there has life in it. All the science in the world couldn't make one blade of grass. Did you know that? Aún ese árbol allí tiene vida por dentro. Toda la ciencia del mundo ni siquiera puede hacer una hoja de pasto. ¿Sabían ustedes eso? They make something look like it, but they can't find the formula of life. That's God. Ellos hacen algo que se parece, pero no pueden encontrar la fórmula de la vida. Eso es Dios. See? Jesus said to the tree, "Cursed be you. You don't have any fruit and you'll never have any." ¿Ven? Jesús le dijo al árbol, maldito seas, no tienes fruto y nunca lo tendrás. Ellos volvieron a pasar por allí, era como a las 8 esa mañana. Volvieron a pasar como a las 11 cuando iban a comer. Peter said, look at that tree, it's dead from the roots up. Why? Jesus rebuked the life that was in that tree that was in the roots and the whole thing died. Hallelujah! Pedro dijo, miren ese árbol, está muerto desde la raíz para arriba. ¿Por qué? Jesús reprendió la vida que estaba en ese árbol, que estaba en las raíces, y la cosa murió completamente. ¡Aleluya! That same Christ can rebuke a cancer from the roots and the whole thing will die. Ese mismo Cristo puede reprender un cáncer desde las raíces y la cosa morirá por completo. That tree was standing there just the same as it was hours before. But she finally the leaves begin to drop off. And then she the bark begin to peel off. Ese árbol continuaba allí de pie como antes, horas antes. Pero uno se da cuenta que las hojas comenzaron a caer. Y luego se ve que la corteza comenzó a desprenderse. And begin to wear away. Day after day and week after week and after a while there wasn't even one speck of that tree left. Hallelujah! Y el comenzó a desgastarse día tras día, semana tras semana, y pasado un tiempo no quedaba ni una sola mancha de ese árbol. ¡Aleluya! Cancer, tumor, cataract, or anything else will have to go when Christ speaks. He cast out devil. Cáncer, tumor, catarata o cualquier cosa tendrá que salir cuando Cristo habla. Él echa fuera demonios. He said, in my name they shall cast out devils. Speak with new tongues, take up serpents or drink deadly things, will not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Y él dijo en mi nombre, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, o beberán cosa mortífera y no les hará daño. Si sobre los enfermos ponen las manos, ellos sanarán. You love him? I'm sorry I kept you an hour here this afternoon sitting here. You love the Lord?
¿Le aman? Lamento haberlos tenido una hora aquí esta tarde, sentados aquí. ¿Aman ustedes al Señor? What's going to happen now if you accept Christ as your healer and believe in your heart that something has happened to you, and you believe you're healed, or are you going to believe that you're healed? ¿Qué sucederá ahora si usted acepta a Cristo como su sanador y cree en su corazón que algo le ha sucedido y cree que usted ha sanado? ¿Está dispuesto a creer que usted ha sanado? Don't let the devil pin nothing else on you. Just keep on. No deje que el diablo le enganche otra cosa. Solo siga adelante. Doctor, say, doctor, how does it look? He said, why, it's still there. In your heart, you know what's happened. El doctor, oiga, doctor, ¿cómo se ve? Él dice, pues, eso aún sigue allí. En su corazón, usted sabe lo que ha sucedido. Ajá. First thing you'll say, I wonder what happened to that thing. And say, look, doctor, I'm going to tell you. Here's what happened. Jesus Christ healed me. That's right. Jesus Christ healed me. Cuando menos lo piense, él dirá, oiga, ¿qué sucedió con esa cosa? Entonces dígale, mire, doctor, le voy a contar. Aquí está lo que sucedió. Jesucristo me sanó. Es correcto, Jesucristo me sanó. All right, let's bow our heads just a moment. Brother Willis, would you come here just a minute, brother? Muy bien, inclinemos nuestros rostros por un momento. Hermano Willett, ¿podría venir acá por un momento, hermano? Our Heavenly Father, we're thankful for the blood of Christ, and maybe sometimes that thy servant, Lord, doesn't use wisdom but speaking so long. Ahora, Padre Celestial, estamos agradecidos por la sangre de Cristo, y tal vez en momentos tu siervo, Señor, no usa sabiduría al extenderse hablando. But I maybe feel like Paul that preached all night one night. A little fellow fell out of the window and got killed. Pero tal vez me siento como Pablo que predicó toda la noche cierta noche. Un jovencito se cayó de la ventana y murió. And that apostle with the word of God in his life went laid his body over the boy. Life come in him and he lived again. Y ese apóstol con la palabra de Dios en su vida fue y tendió su cuerpo sobre el muchacho. Le entró vida y él volvió a vivir. Dear God, I realize that the sunset of this great civilization is now setting. Way past spent, the middle of the day is gone, the evening shadows are falling. Amado Dios, me doy cuenta que la puesta del sol de esta gran civilización está ahora bajando. Gran parte ha pasado. El mediodía ha pasado. Las sombras de la tarde están cayendo. Great light is breaking forth from the kingdom of God to take its place of this gross darkness coming on the earth. La gran luz está irrumpiendo del reino de Dios para tomar el lugar de esta gran oscuridad que viene sobre la tierra. God, I realize I'm getting older every day. Let me go, Lord. Give me strength. Help me to tell this great truth everywhere. Help us tomorrow afternoon that we'll understand more. Dios, me doy cuenta que cada día envejezco más. Permíteme continuar, Señor. Dame fuerza. Ayúdame a hablar de esta gran verdad en todas partes. Ayúdanos mañana en la tarde para que entendamos más. Dear God, bless this little audience this afternoon. Y amado Dios, bendice esta pequeña audiencia en esta tarde. Tonight when they gather in for the healing service, may every man and every woman get to one another and go to talking and say, now here's, don't have any more doubt. En esta noche cuando se reúnan para el servicio de sanidad, que todo hombre y toda mujer vayan el uno al otro y se pongan a hablar y digan, ahora aquí está, no tengan más duda. We understand where it comes from now. We know it's a devil. We know when he leaves, he has to come at the command of God. He has to. God's done said so. He has to leave. Nosotros entendemos ahora de dónde viene eso. Sabemos que es un diablo. Y sabemos que cuando salga, él tiene que rendirse al mandato de Dios. Tiene que hacerlo. Dios ya lo ha dicho. Él se tiene que ir. Then may they go out happy, rejoicing, claiming their healing. Nothing, let nothing stand in their way anymore. Just go believing. Entonces que ellos salgan contentos, regocijándose, reclamando su sanidad. Nada, no permitiendo que nada les estorbe más. Simplemente que vayan creyendo. God made this little church here and these cooperating churches have a revival after this meeting. Lord, that'll just pack it through and many hundreds of souls be brought into the kingdom of God. Grant it, Father. Y Dios, que esta pequeña iglesia aquí y estas iglesias cooperando, que tengan un avivamiento después de esta reunión, Señor, que sencillamente la llene
y muchos, cientos de almas sean traídas al reino de Dios. Concédelo, Padre. May men and women here from across the nations and other places, may they take the message back to their churches. May they have an old-fashioned revival. Grant it, Lord. Forgive us of our sins now. Help us to be your servants in Jesus Christ's name. Amen. Que hombres y mujeres aquí, de a través de las naciones y otros lugares, que ellos lleven el mensaje de nuevo a sus iglesias y que ellos tengan un avivamiento a la antigua. Concédelo, Señor. Perdónanos ahora de nuestros pecados. Ayúdanos a ser tus siervos en el nombre de Jesucristo. Amén. I wonder while you're sitting here, is there a sinner in the building today who would say, Brother Branham, remember me in prayer, will you? Will you raise up your hand? Is there a sinner person? I don't. Me pregunto, mientras están sentados aquí, ¿habrá un pecador en el edificio hoy que diga, hermano Branham, recuérdeme a mí en oración? ¿Levantaría usted la mano? ¿Habrá una persona pecadora? Yo no. God bless you, lady. Is there, God bless you, sir. You, and you, and you. God bless you. I wonder if you, now this is to you. Dios la bendiga, señora. ¿Habrá una? Dios lo bendiga, Señor. Usted, y usted, y usted, Dios lo bendiga. Me pregunto si usted... Ahora, esto es para usted. See, I don't believe in going back in the audience. I don't criticize others who do it. I don't believe in going in the audience and trying to pull someone. See? Vean, yo no creo en regresar por la audiencia. No critico a otros que lo hacen. Yo no creo en ir por la audiencia y tratar de jalar a alguien. ¿Ven? No man can come except the Father who's drawing. That's right. You're just pulling him up there against his will. See? Ninguno puede venir si el Padre no le trae. ¿Ven? Eso es correcto. Uno solo lo jala allá arriba en contra de su voluntad. ¿Ven? But if God knocks at your heart, you're the greatest privileged person in the world. You just don't know how many people I've talked to. Pero si Dios toca en su corazón, usted es la persona más privilegiada del mundo. Ustedes no saben a cuántas personas les he hablado.